Shout out to CCE, nonprofit organization. They're doing wonderful things for the community. Things like supporting the theater, supporting the arts, supporting the culture, the Spanish community, and the Latinos, as well as guys such as myself. Sí, que creo que el Centro Cultural en estos años que lleva aquí en Paraguay ha hecho un aporte fundamental a la cultura del Paraguay. Un espacio alternativo, un espacio de apoyo al desarrollo de la cultura. Necesitamos espacios como este y necesitamos también apoyo, porque el arte casi todo lo hacemos a, como diciendo, rasgando a pura uña, ¿no? Hay muchas actividades, tiene taller, como tiene internet, que tiene biblioteca, que lo, se integra al vecindario. El centro vive en constante movimiento, o sea, el centro es una casa de todos. Ya apoya bastante a muchas corrientes musicales, a muchos artistas plásticos. Bueno, hay muchas exposiciones de un chorro de cosas. No solo se ha convertido en una herramienta casi que indispensable para nosotros los artistas, sino que también es un espacio que promueve la difusión y el intercambio con el público en general. Es como una casa, y es una casa que no está cerrada, sino que es una casa que está abierta, que invita a pasar y que te invita a participar de la experiencia de la cultura y del arte. Se limitan mucho las propuestas que llegan aquí. Sin embargo, el centro ha roto con todo eso. Siento que para ellos justamente esa es una de las motivaciones. Provocar, el fomentar, el desarrollar, el instaurar, el innovar. Es el gran otro, el lugar de la innovación, el lugar de la novedad, y creo que es algo que comparte la ciudadanía. Los españoles están haciendo un trabajo muy fecundo, digamos, no solamente con su propia producción española, sino con los centros en Latinoamérica. Es un trabajo de intercambio muy interesante. Ha puesto el ojo, digamos, en algunos lugares que antes los argentinos no nos ocupábamos. Por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con los derechos humanos, con la equidad de género, que son los ejes que está actuando actualmente la agencia española. Y de repente encontrar algo con un contenido tan potente es como que te atraganta, así que decís, ah, para esto existe el arte, es verdad. El Centro Cultural Español de Malabo está haciendo mucho por la divulgación de la cultura de Guinea Ecuatorial. Tú ya sabes que en esa ciudad no hay centros culturales, no hay lugares, no hay salón de teatro, no hay bibliotecas, no hay cines. Entonces, el Centro Cultural aquí, aunque están también divulgando la cultura española, están haciendo mucho por la labor de divulgar la cultura autóctona de Guinea Ecuatorial. Todos los días, todas las semanas, eventos culturales, etcétera, que evidentemente invitaban a artistas mexicanos, escritores mexicanos, de otras latitudes también, logró algo muy importante, un diálogo. Este centro lo que ha hecho es eso, dialogar permanentemente con nosotros. Siempre, en cada vez que he estado en Cuba, en Buenos Aires, en Lima, el AECID me ha simplemente facilitado las cosas, me ha ayudado a encontrar lo que quería, a contactar con la gente que quería, me ha prestado sus locales para trabajar. Entonces, pues en ese sentido, es una, desde el punto de vista de una red, es un poco como estar en casa. Yo creo que es una política que está haciendo la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo muy interesante, que es un poco poner realmente sobre la mesa la pregunta grande de qué es Iberoamérica y qué tenemos que ser como iberoamericanos, ¿no? O sea, cuál es, dentro de ese gran núcleo de países donde España tiene un papel y donde todos los países de América Latina tienen otro, ver un poco cuál es la realidad de este gran entramado de naciones que es Iberoamérica. El Centro Cultural de España, que tiene 7 años, logró posicionarse, te diría que en un año. Quienes hace muchos años trabajamos en gestión cultural en este país, nos ha asombrado eso, nos ha asombrado que en tan poco tiempo se haya posicionado y tenga su lugar. Todo el mundo sabe dónde es, todo el mundo sabe dónde quiere y todo el mundo sabe qué tipo de actividades puede encontrar aquí. Y por ello cumple una función fundamental: difusión de la cultura iberoamericana, difusión de ideas, difusión de los objetivos del milenio, para los cuales España hace un enorme esfuerzo de cooperación. El centro tiene un efecto multiplicador, no solo las actividades que se programan desde ahí, sino lo que hacen todo con otros, arrasa, que no serían claro. posibles muchas de esas actividades si el centro no colaborara. Claro, si no estuviera presente, incluso si no las propusiera probablemente. Claro. Mi anhelo es lo mismo que el documento de la Estrategia de Cultura y Desarrollo de la AECI, anhela también, que es la cultura para el desarrollo no de una élite de artistas VIP, estamos afiliados al poder y a la galería, sino para el desarrollo de comunidades rurales,
para el desarrollo de comunidades indígenas, para el verdadero desarrollo de la gente culturalmente. La cultura es importante para la identificación, es el arma que le sirve para identificarse como ciudadanos universales. Estamos en una organización que es la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que nos lleva a utilizar la cultura también como palanca de desarrollo. La cultura tiene unas obligaciones sociales, ¿no?, de cumplir ese papel de motor de desarrollo. La cultura es producir cambio y transformación en las personas. Cuando dejemos de ver a la cultura como un artículo suntuario y entendamos que la cultura transforma la calidad de vida, la calidad de la salud, que transforma la calidad, la forma de relacionarnos entre las personas, la forma que transforma nuestras capacidades de mejorar nuestra producción económica, cuando entendamos que la cultura mejora nuestra calidad de educación o mejora nuestra percepción de la historia, es ahí donde vamos a entender el valor de la cultura. Bueno, el trabajo de la Red de Centros Culturales de España está marcada por la concepción de la cultura, sobre todo como un derecho humano. Yo creo que esto jerarquiza la cultura al mismo nivel que la vivienda, que la seguridad, que la identidad, y construye, que es muy interesante, un puente entre el arte, la creatividad reciente y la sociedad. Que es necesario y que la cultura es riqueza y que sin cultura no podemos llegar a ningún lado. Conocer nuestra propia cultura y la de los demás nos va a hacer mucho más ricos y mucho más libres. La cultura tenga importancia, esto lo dicen los viejos, pero ¿qué dicen los jóvenes? No lo saben. Los niños crecen y es muy importante que antes de que lleguen a esa edad, más o menos tengan noción de cuál es su cultura para poder inculcarlo a sus hijos, porque si no, no tenemos identidad cultural. The main reason is quality of life for the residents and the visitors. It produces more educated children, better citizens, but basically it makes Miami a better place to live, work and play. The other reason is economic. The arts contribute almost $1 billion a year to the local economy in Miami. It's a very important part of our economy here. La cultura tiene una incidencia fundamental en todos los aspectos del desarrollo. Desde el desarrollo personal del individuo hasta el desarrollo económico de las sociedades y de las comunidades. La cultura es transversal, aparece en todos los sectores de la economía y puede tener una incidencia destacable en el desarrollo de un país. Históricamente hay una tradición de centros extranjeros, centros culturales extranjeros, estar presentes en diferentes partes del mundo. Mi experiencia fue en España en los años 60 y 70, la importancia que tuvieron centros como el centro francés y el centro alemán, en que daban informaciones que nosotros no teníamos. Era un momento en que las informaciones eran mínimas y esos centros cumplieron un papel. Digo esto porque me parece que lo que está ocurriendo ahora con los centros españoles es algo similar. Aquí se ha presentado un montón de gente, ha aparecido un gran edificio, Centro Cultural Español, y los niños se han acercado al principio para ver las películas, pero se han encontrado con bibliotecas, con cuentos, que no tienen cuentos. Tenemos una red de centros con 18 centros, hay en México, en Buenos Aires, en Chile, en Uruguay, hay dos en África. Thank you.
¿qué es un centro cultural? Un centro cultural es un instrumento nuevo que es una especie de plataforma de servicios que presta servicios a la comunidad que le rodea. Y eso es lo que queremos ser. Queremos ser un espacio de prestación de servicios, de generación de tejido urbano, de tejido social. Un espacio de encuentro para la ciudadanía, que la gente más joven, los artistas emergentes tengan un espacio en el que tengan su casa, tengan un espacio al que puedan venir y en el que puedan encontrar estímulos, pero también aportar lo que están haciendo, que sea un lugar de encuentro, de creación de ciudadanía, de respeto, en el que todo el mundo se encuentre que tiene cabida lo que está haciendo. Y bueno, y luego haya servicios más tradicionales como cine, teatro, conferencias, presentaciones de libros, etc. Hacer del Centro Español una casa de todos, un lugar donde podamos trabajar entre todas las agencias de cooperación. Siempre tratando de combinar programas y proyectos que estén directamente vinculados con la cooperación, la cultura y el desarrollo. Nuestros objetivos se centran en tres grandes líneas de trabajo. La primera, como agente para la cooperación para el desarrollo, es participar en aquellos proyectos en los que la cultura sea un factor esencial para el desarrollo, tanto transversalmente, como parte integral del desarrollo de un pueblo, como aquellos que participen del desarrollo económico, participen del acceso a la cultura, etc. Nuestra segunda gran línea de trabajo sería la cooperación cultural. Cooperación cultural entendida como vehículo de comunicación entre los pueblos. Y acción cultural exterior española, por la cual mostramos la diversidad plástica y escénica que existe en España. Hay una serie de instrumentos que utilizamos como referencia, como son el Plan Director de la Cooperación Española y la Estrategia de Cultura y Desarrollo. Esta Estrategia de Cultura y Desarrollo tiene 7 líneas de trabajo que vinculan sectores como el de la formación, el de la educación, la economía, el patrimonio, la comunicación. Fomentar más la participación civil, favorecer la participación de la población sin discriminación en los procesos de reconocimiento de los derechos culturales. Desde ese marco de actuación se planifica la actividad del Centro Cultural de España en un documento que se llama Plan de Centro y que elaboramos todos los años para programar nuestro trabajo. Así que todas las prioridades que tiene la cooperación española de la lucha contra la pobreza, la violencia, la igualdad de género y todos esos temas también nos van marcando cada vez. Dependiendo de las líneas o de los fuertes que tenga el plan director, así nosotros vamos también programando. Procuramos también que el público sea como el que nos diga de alguna manera qué es lo que les interesa para que el público sea el que se beneficie de la acción del centro cultural. Lo interesante de ser un centro cultural y no otro tipo de instituciones es que justamente estamos trabajando permanentemente en espacios que no necesariamente requieren de legitimación. Eso nos da la ventaja de que este sea un espacio de experimentación, un espacio plataforma y nodo para la creación. De esa forma nos convertimos en una herramienta para generar comunidad. En realidad lo que más me gusta del centro es que aborda temáticas por ahí sociales, combina algo de entretenimiento con pensar un poco cuestiones sociales que en países en vías de desarrollo hay son necesarios abordar. Prioriza y que ha priorizado temáticas urgentes en cuanto a lo social, lo político, como género, interculturalidad. La inclusión, a la capacitación, teniendo en cuenta también a través de las propuestas curatoriales y el diseño museográfico la diversidad, aspectos que tienen que ver con el desarrollo de los derechos humanos, el acceso a la cultura. Los centros culturales nuestros son espacios abiertos, no tenemos la idea de que son, por eso son centros de cultura y desarrollo, no son centros específicamente de promoción, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque lo que queremos es que sean espacios donde los creadores locales tengan su lugar y donde las industrias culturales locales tengan su lugar. Y lo que queremos es potenciar precisamente a esos creadores locales y a esas industrias culturales locales. ¿Cómo? Interactuando con las nuestras también, pero también dándoles un espacio al que no lo tiene. Yo creo que es muy importante que exista un tejido cultural institucional que haga que esas expresiones artísticas tengan su lugar. Pero hacer que la gente entienda que los espacios están ahí para ser utilizados de otra manera. Que en la medida que el ciudadano entienda que esta es su ciudad,
que existe un museo que no le pertenece al Estado, que no le pertenece a una élite, que no le pertenece a unos pocos, creo que el ciudadano se va a identificar mucho más. Y es un lugar que además se mezcla todo tipo de gentes, de todos los estratos sociales, y eso creo que es fundamental. Un público ávido, un público de casi todas las edades, un público que consume todo lo que se hace aquí. Y sobre todo, algo que dijiste que es importante, la gratuidad. A veces la gente no puede pagar un teatro, no puede pagar y ve obras y ve música. Aquí viene a escuchar música de muy buen nivel. Otra cosa importante de los centros culturales es la red que han establecido estos centros culturales, por supuesto, con una orden desde Madrid. La red de centros culturales de España en Iberoamérica y Guinea Ecuatorial tiene la particularidad de que ya fue concebida como una red en sí mismo, o sea, como organismos que trabajan entre sí. Representa no solo pensar proyectos que puedan construir una sumatoria, sino que cada uno de estos proyectos en sí mismo puedan ser pensados entre distintos centros culturales que construyan algo que ya atraviesan regiones culturales, que muchas veces no coinciden con las regiones que trazaron políticamente hace mucho tiempo los países. Esta red supone estar organizados y coordinados desde la sede central, pero también entre nosotros. La coordinación de la red tiene dos aspectos. Uno más formal, ¿no?, en que tenemos unas reuniones semanales y tenemos una reunión anual de directores de centros donde ponemos a discusión algunos temas, pero si solo hubiera esa coordinación formal estaríamos haciéndolo a medias. La clave de una red es que cualquier nodo de la red, cualquier punto de la red pueda ser el centro de la red, y esa capacidad de que puedan en un momento dado poner encima de la mesa un proyecto, abrir una conversación, ser el centro de la red y aprovecharse de todos los demás puntos de la red para desarrollar un proyecto o un trabajo, eso es lo que marca la diferencia. Con la red de centros culturales estamos intentando cada vez que eso, que sea más red. Nos intercambiamos información, este año también nos han mandado espectáculos escénicos y de música, pues de Montevideo, de Rosario, de Córdoba. Compartimos una serie de itinerancias que debemos coordinar normalmente por sectores, por bloques, pero también compartimos una serie de proyectos que desde cada centro se propone a la sede central. Estos son los proyectos en red. Iniciativas propias que estamos teniendo entre los propios centros con independencia de la sede central de Madrid. La idea básica, fundamental, de por qué los proyectos en red es básicamente una idea igualitaria y equitativa y básica, que es el enriquecimiento cultural mutuo. Apuntan a ciertos objetivos de la cooperación española y también a objetivos específicos de cada país. Es un placer no poder contar con esta red de apoyo tan importante, que no solo es de los centros culturales, sino también de un montón de profesionales que están vinculados a ellos. Los desafíos hoy en día ya no son de personas solas o de organismos solos. Hoy en día los desafíos, y sobre todo en el ámbito de la cultura, donde los presupuestos son reducidos y limitados, los desafíos son tareas en conjunto que tenemos que abordar. Absolutely, collaboration is the wave of the future. I mean, with the funding cuts that U.S. organizations are facing, they can't continue to present the product that they present without collaborating. El centro cultural, de todo su trabajo, trata de hacerlo con otras instituciones, ya sean de carácter público, semipúblico o privado, incluso con personas físicas. Eso ha ido generando en estos 8 años de trabajo pues toda una serie de contactos y una red de intercambio y de trabajo. Mucho más que tener que traer grandes exposiciones, que traer grandes conferencias, que traer grandes charlas, es haber sido, y que las trae, es haber tenido la habilidad de establecer contactos a nivel local, de haber sido capaz de tender redes locales
para el desarrollo de sus proyectos. Uno de los desafíos que tenemos como centro y como institución dentro de una ciudad es justamente generar un sentido de comunidad, ¿no? Y trabajar obviamente con el barrio, con los artistas, pero también con el resto de las organizaciones y de las contrapartes con las que participamos permanentemente. Cruza todos los lineamientos que a nosotros nos interesaba y que conseguimos como centros culturales, que logremos tener 360 grados del espacio cultural en proyecto, es algo muy raro, muy poco frecuente. Nosotros colaboramos con todas las instituciones culturales y políticas que hay en el país. Yo creo que el Centro Cultural de España realiza una labor sumamente generosa en términos de compartir la cultura española con otras instituciones y ha hecho asociaciones muy interesantes con las instituciones culturales más importantes de nuestro medio. No solo colabora con actores e instituciones locales, sino que también desarrolla una colaboración permanente con organismos internacionales. Trabajar con la comunidad, o sea, aceptar que todos los representantes de los distintos actores de la comunidad le aportaran su idea y el CC va a ser la herramienta y decir, bueno, yo me pongo a su disposición en vez de entrar con los tapones de punta. Obliga a un flujo, obliga a salir de su propia piel, al diálogo con otros, a la interlocución, al aparecer en muchos lugares. No existe un buen trabajo si no es un trabajo colaborativo hecho con los múltiples agentes de la cultura. O sea que a nosotros nos interesa mucho lo que viene a ser la traducción cultural, que es cómo llegarle, cómo hablar el idioma de otro. Cuando el otro practica otro lenguaje, tiene otras costumbres o tiene otra cosmovisión. Vemos diariamente una serie de conflictos en el Perú por incomprensión y por ignorancia del desarrollo y del conocimiento de otras culturas aquí en el Perú. Por lo tanto, el diálogo intercultural se hace imperativo. Creo que en ese sentido, la labor dinámica inclusiva que está realizando el centro es muy positiva para revalorizar este diálogo tan necesario para nuestra sociedad. De hecho, el diálogo intercultural creo que es fundamental para este proceso de identidad que se está generando en el Perú. Hace algunos años los peruanos todavía sentíamos ciertas diferencias o no se hablaba ya de esta igualdad que se empieza a ser normal, a ser cotidiano para el pensamiento de los peruanos. De hecho, que los proyectos y eventos que tienen que ver con la interculturalidad han sido fundamentales para, como te digo, han sido importantísimos para este cambio que ha tenido el Perú. Para los americanos es como una puerta a Europa y entonces están viendo cosas que llegan de Europa. El centro tiene la ventaja que trae lo español, lo europeo y lo latinoamericano acá y se combina con lo estadounidense. Se ha creado un diálogo entre artistas, público, observadores, un debate, se ha generado, ¿por qué no?, algo de polémica y de opinión. Se presentan cuestiones que tienen que ver con disenso, para llegar a un consenso. El intercambio es lo que realmente potencia una abertura de horizontes. No se trata tan solo de exportar o de venir o de que la gente se haga eco del arte o de lo que está sucediendo en España, de los artistas españoles, de las instituciones españoles, sino realmente de colaborar a una incipiente red que haga que la interlocución entre España y Latinoamérica y Brasil sea de uno a uno. La cultura juega también un papel de espacio de conocimiento, ¿no? La cultura son los elementos con los que vemos el mundo. Por lo tanto, cuando uno hace un proyecto de salud o hace un proyecto de seguridad alimentaria o hace un proyecto de educativo, hay que entender la sociedad con la que se hace. El patrimonio cultural es la cultura de un país. Y la cultura de un país no solamente la conforman
los cuadros o las esculturas. El patrimonio de un país lo configura, el patrimonio cultural de un país es su naturaleza, es cómo el hombre ha organizado esa naturaleza, qué creencias ha desarrollado a partir de vivir en ese territorio, en ese medio, qué objetos ha producido, en qué tipo de edificaciones ha habitado, y no solamente me estoy refiriendo a las sociedades que vivan en el campo o en el bosque, sino también en las ciudades. El patrimonio cultural implica los gestos humanos y de todo eso son testigo las edificaciones arquitectónicas, los objetos del pasado y las historias y las epopeyas que cuentan los abuelos a sus hijos, a sus nietos, y que se ha ido transmitiendo de generación en generación durante cientos de años y que todavía siguen vivas. Eso es lo que llamamos patrimonio. A mí me agrada mucho que estéis ahí pendientes en intentar levantar la cultura y nuestras tradiciones, que son las nuestras de Guinea Ecuatorial. Chicos de aquí, el Centro Cultural Español en Guinea, en Bata, les está despertando el interés por su propia cultura y a desarrollarse a través de esta cultura, a sacar de la herencia que les han dejado sus padres, que es España y Guinea, para formar su propia identidad, y es la labor más importante que a mí me parece que se puede ver. No son camoruneses, ni somos nigerianos, somos hispano-guineanos. Entonces los chicos cantan en español basándose en la raíz de la cultura fan. Yeah, tú somos esos scratches. Yeah. El acento en el rescate de la identidad cultural es muy importante y no se encuentra en ninguna otra parte. Ese punto en común, la pertenencia, ese sentido antropológico que hemos ido perdiendo muy hondo, al grado de desconocernos dentro de la ciudad y desconocer a la ciudad misma. Estamos intentando entender la cultura desde una perspectiva antropológica, como propone George Giudice. Entonces, no solo incorporamos las bellas artes, que son aquello excitante, estético, hermoso, bonito, seductor, sino que también lo tenemos que entender en su dimensión humana, ¿no? Entonces, muchas veces pensamos proyectos, programas, actividades que complementan un ciclo de cine con una exposición, con una serie de conferencias, con un espacio de formación, un seminario, un encuentro de expertos técnicos que intercambian material. Por un lado, la multidisciplinariedad, o sea, la presencia de distintas disciplinas artísticas, y por otro lado, la interdisciplinariedad, o sea, la construcción de una nueva experiencia donde uno ya no podría reconocer dónde termina la música, empieza el teatro y la danza se mezcla con el video, con las artes visuales. Estos dos conceptos creo que hoy por hoy atraviesan la producción artística y por consiguiente han de estar presentes en los proyectos que encare la red. Fue muy importante el monitoreo de lo que era la ruptura de géneros y también el derrocamiento de lo que estaba sellado culturalmente, es decir, esas experiencias que si eran de pintura, solo eran de pintura, si eran de video, solo eran de video, si eran de dibujo, solo eran de dibujo. Eso es lo que te da el Centro Cultural de España, esa libertad de que tu proyecto crezca y no quede simplemente en tal vez en el aspecto artístico, ¿no? El centro, a través de diferentes formatos de actividad, genera diferentes niveles de lectura sobre un mismo tema o sobre mensajes específicos que quiere enviar. Entonces, a través de ciclos de mesas redondas, ciclos de cine, conciertos musicales, talleres infantiles, talleres de formación, trata de extender su oferta cultural. El área de nuevos medios está trabajándose con programas que tienen que ver con los no límites de las artes,
sea, estamos permeando permanentemente lo que puede ser investigaciones sonoras, investigaciones escénicas y todo lo que es estrictamente relativo a la producción audiovisual, con, por ejemplo, un CRA, que es el Centro de Recursos Audiovisuales, un banco de préstamos, y todo esto apoyado permanentemente con la parte, como les decía, de formación, de investigación y de difusión. Un centro de producción y un centro en el que se presentan procesos, procesos de trabajo, tanto creativos como de investigación. Combinar todo lo que es producción artística con un poco de historia, un poco de antropología. No se trataba únicamente de una exposición, sino de una serie de actividades, de eventos, como conferencias, cine, performances. Creo que era interesante poder plantearlo así, no como una exposición, sino como una especie de festival. Poniéndole una importancia en los procesos para poder llegar a esos proyectos, que finalmente es lo que va creando identidad, lo que va creando lenguaje, lo que va creando una historia de desarrollo del proyecto. Queremos como mover el piso, ¿no?, a los creadores para que cada vez haya más propuestas que generen interés fuera. Se reciben muestras internacionales, por un lado, pero también producciones propias que hacen a la cultura local. They promote cultural exchange, they promote collaborations between the visiting artists and local artists. They educate our local artists about artistic possibilities that don't really exist in Miami. Dicen que este es un lugar que da posibilidad o cabida a proyectos que en otras instancias no la tendrían. Mucha apertura a voces, a tendencias, a propuestas que probablemente sin el Centro Cultural de España no hayan podido tener una oportunidad. Todo el trabajo que se ha hecho con las propuestas jóvenes, ¿no?, que son las que más necesitan ayuda. Para todos los artistas que hoy están haciendo cosas, quizás la primera vuelta fue el CCEBA. Realmente me abrió las puertas y me dio una oportunidad y creyeron en mí sin pedirme nada a cambio. Y eso uno como artista incipiente pues lo aprecia mucho. El mejor lugar donde puedo desarrollar mis actividades. Hoy soy realizador de película, es gracias al centro. Son muy abiertos a las opciones que uno tiene en la cabeza, contrario a muchas otras ONGs o espacios de cooperación, donde uno hace lo que ellos quieren, aquí ellos abren sus puertas a que uno haga lo que uno quiere. Encontrar como un canvas en blanco en donde se permite mucho la expresión de vanguardia. Cuando tienes una institución que está interesada en manifestaciones de arte contemporáneo, de literatura contemporánea, de cine, de teatro, definitivamente las posibilidades de presentar proyectos o de hacer proyectos se multiplican. Ellos se preocupan por posicionar a los artistas de los países donde están ante su público y también de compartir experiencias con artistas que ellos traen, pero mayoritariamente lo que ellos hacen es proyectar a los artistas locales. No solo nos ayudan a dar ese impulso inicial que necesitan nuestras inquietudes, sino que ayudan a solidificarlas, dándole seguimiento a esos mismos proyectos. Sobre todo en la parte técnica, ¿no?, que mucha falta nos hace. El apoyo técnico, el apoyo moral, el apoyo en todo lo que sea beneficioso para los artistas de este país. Crear un trabajo mucho más profesional del que tenemos actualmente, a nivel de organización, a nivel administrativo. Nosotros veníamos con una cultura así, ya te digo, más casera y más de guerrilla, y un poco el cruce con el CCEBA nos profesionalizó un poco. Mira, la parte educativa me parece súper interesante, ya el desarrollo de una gran cantidad de talleres que están formando gestores, que están formando artistas, que están formando gente que tiene que ver con la generación de cultura. Yo creo que esa es de las partes más importantes. Thank you.
fuerte en el tema de la gestión cultural. O sea, cómo se crean profesionales del ámbito de la cultura. Agentes provocadores de cambio, de nuevas manifestaciones, de nuevos lenguajes. El proceso de construcción de un profesional habilitado para liderar un proyecto de gestión cultural con competencias que no solo tienen que ver con poder tramitar en el sentido etimológico de gestionar la cultura, sino también con la capacidad para poder hacer un gesto, terminar de entender cómo inciden estos contenidos que vamos a poner en circulación en determinado contexto y en determinado momento histórico y social. Y después construir una hipótesis sobre ese contexto cuya respuesta ya sí son las actividades concretas. Esos cursos que se ofrecieron recientemente de gestión cultural, de marketing, de una serie de museología, de una serie de áreas en las que nosotros en nuestro país tenemos menos tradición formativa. Hacemos muchos talleres, muchos seminarios, pero más en un tono de conversación informal, de debate. Una ciudad como Miami, por sus coordenadas geográficas y, como todos sabéis, por la llegada de los inmigrantes cubanos, que suponen un 70% de la población de la ciudad, pues es una ciudad muy conflictiva, donde imperan una gran cantidad de desigualdades y hay muchos colectivos en una posición bastante inferior a otros y con riesgo de exclusión. Para ayudar a niños a través del arte a potenciar pues sus habilidades sociales, aprenden a ganar en seguridad y en autoestima, a reforzar sus capacidades y la expresividad. Se le margina mucho a los niños. No se le da su espacio, no se le presta la atención que debieran, no se reconoce muchas veces sus derechos. Lo que queremos lograr es que ellos tomen el hábito con la lectura. Además tenemos otras actividades también, como ser la informática, para que tengan una herramienta el día de mañana para poder defenderse y no estar en las calles. Entonces lo acercamos a este lugar que solo es arte, pero los niños también pueden ampliar su conocimiento. Damos todo tipo de conocimiento a los niños, de ciencias, de medio ambiente. Algo más importante que tiene el SET es que hace que los papás vengan con los niños. Entonces, algo que se integra. Tanto los papás como los niños están aprendiendo. ¿Cómo se formó este grupo? Pues fue por medio de SICAM. SICAM es un centro de investigación que es víctima de violencia intrafamiliar. Ahí fue que nos conocimos todas las compañeras, que fuimos por ayuda psicológica, por ciertas cosas que pasamos cada una. Esta obra ya no va a ser como la que hicimos antes. La que hicimos antes fue de maltratadores. Nosotros hicimos de hombres y maltratábamos como todos los hombres aquí maltratan a las mujeres, ¿verdad? El sector que nos tocó fue complicado, porque era un sector agresivo que le pegaban mucho a las mujeres y los hombres. Y encontramos que varias mujeres dijeron que estaba bien que se mostrara eso, pero la mayoría ya no lo hacían hablar por miedo, que le tiene miedo al hombre. Y sí, lo pasó un caso súper fuerte, que a una de ellas, por haber ido para allá, el marido le pegó ese mismo día. Entonces nosotros le decíamos que ella no tenía que aguantar eso, porque tenía que hacerse valorar como persona, si no era el dueño de ella. A mí me hace sentir una satisfacción tremenda, sobre todo el estar enseñándole cosas a gente que siento que realmente las necesita. O sea, ellas las necesitan para sentirse mejores personas, sobre todo. Tenemos otro tipo de talleres, como por ejemplo para las personas mayores, para los pensionistas, los jubilados, y son talleres que tratan pues filosofía, política, cultura, sociedad, para tratar de que se mantengan mentalmente activos, con una posición crítica y reflexiva acerca de la sociedad. Y consideramos que también, por supuesto, la población mayor también sufre un riesgo de exclusión. El programa de las cárceles que comenzamos el año pasado, este año ha crecido un montón. Estamos trabajando en la cárcel de hombres, Tacumbú, en la de mujeres, Buen Pastor, y en el centro de internamiento de jóvenes, que es en Itagua. Estamos en el hogar penitenciario Buen Pastor, que es el centro de reclusión, la cárcel de mujeres de Asunción. Acá hacemos un espectáculo mensual variado, conciertos, teatro, música, danza. Se hacen dos talleres a la semana y se hace cine. Pese a las condiciones en las que están, son personas que están dispuestas a crear, dispuestas a aprender, que colaboran para recrearse, que aceptan mucho igual las propuestas nuevas. Es conocido el trabajo que realiza el Centro Cultural de España en comunas y a veces en comunas pobres para el desarrollo de su gestión cultural. Estamos interesados en llegar a la mayor cantidad de público posible, especialmente zonas con mucha delincuencia,
muy, muy populosas, y queremos llegar a los jóvenes, especialmente a los niños y a los jóvenes de estos espacios. Tal vez ellos no pueden venir al Centro Cultural, pero nosotros queremos llevar el Centro Cultural a ellos. Comenzar a acercarnos a públicos nuevos, no solamente públicos nuevos en cuanto a su edad, sino también públicos nuevos en cuanto a su condición social y su distribución geográfica. Nosotros pensamos que un centro cultural, en primer lugar, se debe al barrio en el cual está, pero una vez, por decirlo así, conquistado ese barrio, hay que salir a trabajar también con otros barrios y con otros espacios de la ciudad. Los nuevos usuarios de los proyectos culturales ya no van a ser espectadores, van a ser por lo menos prosumidores, consumidores que quieren interactuar con el centro. Entonces hemos de ir construyendo no solo una dinámica de networking entre la red, sino también una relación de red con los usuarios de los centros culturales y con otros equipamientos culturales que estén en la región o no. Frente a esta dinámica creativa, a estos hábitos de consumo que actualmente tienen los destinatarios de los espacios culturales, la red también está obligada a repensar su arquitectura conceptual y a construir nuevas respuestas para nuevos públicos. Las nuevas tecnologías, a pesar que siempre empiezan a usarse con las formas viejas, terminan generando nuevas formas. Y la forma por excelencia hoy en el arte va a ser la forma interactiva. Hemos podido, con lo que se denominó la nueva ágora, ¿no?, esa nueva plaza virtual, poner en contacto y a través de esta red a artistas que empiezan entonces a pensar un nuevo modo de generar el arte. Hablar de nuevos lenguajes, de nuevas visiones, relacionando a distintas generaciones y distintos orígenes. Tenemos en proyecto abrir centros en Bogotá, en Quito, en La Paz, ir completando la red iberoamericana. Probablemente la misión de España en Latinoamérica sea tratar de coordinar la presencia europea, ser cada vez más, no solo España, sino también el país europeo con mejor conexión con Latinoamérica. Contribuir al enriquecimiento de la cultura y al ensamblaje entre Estados Unidos y Latinoamérica, y por supuesto España va a estar ahí como un intermediario. Yo le pediría a la red de centro que nos siga apoyando, que nos siga apoyando como lo está haciendo, y que podamos trabajar mucho más, que creo que estamos en esa línea, trabajar con otros países cercanos a Guinea Ecuatorial y tratar de trabajar en red, de abrirnos no solamente a España, dentro de Guinea Ecuatorial, sino poder trabajar en red con todos los agentes culturales que están trabajando en embajadas y en OTC de África. Nuestro gran reto de futuro es conseguir que las acciones que desarrolla el centro lleguen a todo el país. Cada vez más gente, conocernos mejor y saber que somos un espacio abierto para todos. Yo creo que el futuro tiene que ver con que siga teniendo ese efecto multiplicador, aliándose con una serie de otras instituciones y aumentando las actividades culturales en Miami. Vamos a darle un énfasis especial también al uso de las nuevas tecnologías y también fortalecer más los procesos educativos en nuestra programación. Siempre se está hablando de Centroamérica, de que es una sola cosa. Hay programas políticos para unir la región, económicos, pero hay muy pocos programas culturales. Y creo que el centro está en el lugar justo, ¿ya?, y con la estructura justa para lograr plantear también una unión centroamericana en términos culturales. Mantenimiento y renovación, mantenerse en una línea de flotación que nos permita capitalizar toda la experiencia del pasado, pero que esa capitalización de la experiencia del pasado no signifique un estancamiento en lo que consideremos nosotros hayan sido nuestros logros del pasado, sino que sea más bien una base para crecer a futuro. Crecer para nosotros quiere decir, sobre todo, dirigirnos a nuevos públicos etarios y nuevos públicos sociales. Para crecer también necesitamos encontrar socios, es decir, el esfuerzo que hace España con esta red de centros, que yo creo que es importante y que está dando buenos resultados, tiene que ir a más, pero en ese ir a más
la administración española tiene que encontrar amigos, cooperadores, que pueden ser públicos o privados, armar, tejer esas complicidades, buscar esos amigos y ver qué papel pueden jugar, seguir siendo el motor de esa red, pero compartir esa red, pues es el gran reto para los próximos 10-15 años. Creo que es importante esta multiplicidad de funciones que tiene el centro y que en los diferentes momentos pues hemos visto cómo se ha ido fortaleciendo y cómo cada vez más el público dominicano, la sociedad dominicana, se ha ido acercando al centro y ha hecho suya también todas estas actividades y se ha ido conociendo muchísimo más. Yo creo que realmente el centro hace una labor sumamente importante. Si yo hago el ejercicio de quitar al centro cultural en estos 10 años, el panorama cambia completamente, completamente. Y posiblemente si yo quito a otras instituciones, que no voy a citar en este momento, el panorama sigue igual y quizás hasta mejor. Es un lugar al cual nosotros siempre hemos recurrido, digamos, por alguna razón, o por apoyar algún proyecto, o por ir a ver las exposiciones, o simplemente por estar en el mundo de la cultura. La gente se ha ido acostumbrando a una dinámica que no solía tener Lima, el Perú. Se ve a veces colas de gente entusiasmada por ver cosas interesantes. Yo creo que eso no solía suceder. It's a very important institution in Miami for many different institutions from many different communities. En ese sentido, yo no tengo más que buenas noticias sobre la EFIF y la importancia que tiene la vida cultural de América Latina. El centro ha abierto puertas del pensamiento, de la autocrítica, de la crítica, de la creación, de la reflexión, que dan la posibilidad para que esto continúe. Que este arriesgue vanguardista y de irreverencia y de antisolemnidad siga vigente en la política exterior de la cultura española para nuestro país. Un ejemplo de una apuesta de un país, de una sociedad que considera las industrias culturales como algo digno de estimular, ¿verdad? Y que además considera el arte como un componente importante dentro de los procesos productivos, no solamente económicamente, sino también desde el punto de vista de lo simbólico, de lo que consiste en crear un país. Sus amigos los Acapulco lo recomiendan.